El Museo de Bellas Artes de Córdoba, inaugurado en el año 1862, se encuentra en la Plaza del Potro, en el antiguo Hospital de la Caridad, que también sirve de sede al Museo Julio Romero de Torres. En su origen, los fondos conservados en el museo provenían en su mayoría de las desamortizaciones del año 1835 y del año 1868, que hicieron públicas numerosas obras de arte que pertenecían a diversos conventos cordobeses. Desde entonces, la colección del museo ha ido creciendo gracias a diversas donaciones y hoy se pueden ver las obras de los más famosos artistas cordobeses. El Museo de Bellas Artes de Córdoba está declarado de bien de interés cultural en la categoría de monumento desde el año 1962. Thank you.
Thank you.